La preeclampsia es una enfermedad que afecta a las mujeres gestantes. Se manifiesta después de la semana 20 de gestación y se caracteriza por un aumento de la presión arterial acompañada o no de pérdida de proteínas por la orina y edemas. Generalmente la presión arterial regresa a lo normal dentro de las primeras 12 semanas después del parto. Las pacientes con preeclampsia pueden presentar síntomas como dolor de cabeza, dolor en la parte alta del abdomen, cambios de la visión, sensación de ruidos o sonidos extraños, entre otros. Las complicaciones de la enfermedad incluyen la presentación de convulsiones, alteraciones de la coagulación, hemorragia cerebral y mortalidad materna y perinatal. De hecho, en Colombia, la preeclampsia es la segunda causa de mortalidad materna. Durante mucho tiempo se ha conocido a la enfermedad como la enfermedad de las teorías, porque sus causas específicas han sido difíciles de determinar. Sin embargo, en la última década se han logrado importantes avances sobre su naturaleza y manejo efectivos para prevenir las complicaciones. Para conocer más sobre la preeclampsia, los invitamos a una charla con los expertos. Doctor Bautista, ¿a qué se le llama preeclampsia? Preeclampsia es una complicación médica del embarazo que aparece de manera exclusiva después del quinto mes de la gestación y que se caracteriza por la aparición de hipertensión arterial en una mujer que nunca ha sido hipertensa y acompañada la hipertensión de pérdida de proteínas por la orina en una mujer que siempre ha tenido un riñón sano. Ajá. El 80% de las mujeres que desarrollan esta enfermedad tienen edemas, o sea, se hinchan a nivel de las manos, los pies o la cara. Doctor Alejandro Castro, o sea, aparentemente es una enfermedad que tiene lugar en mujeres sanas, embarazadas que no han sido hipertensas, embarazadas que no han sufrido el riñón. ¿Cuál es la causa de la preeclampsia? Uno de los principales problemas con la preeclampsia es que precisamente no sabemos exactamente su causa. Como solo le da a las mujeres, no se ha descrito la enfermedad en modelos animales, ha sido difícil estudiarla. Hay algunos factores de riesgo que se han identificado y a veces le permiten a uno estar atento a pacientes que podrían tener mayor riesgo. Pero mujeres que se han embarazado por primera vez, incluso mujeres muy jóvenes, son mujeres que tienen riesgo de presentar una preeclampsia. De tal manera que muchas veces nos sorprende la enfermedad en términos de que todo viene bien, es una paciente joven y sana, no ha tenido nunca ningún problema y aparece la preeclampsia y nos complica el embarazo. O sea, no tenemos una razón clara sobre cuál sea su causa. ¿Y qué tan frecuente es, doctor Bautista, la enfermedad? La enfermedad se presenta entre el 6 y el 8% de todas las mujeres embarazadas. Y eso quiere decir que una de cada 12 mujeres embarazadas en algún momento de su control prenatal va a tener signos que lo aproximan a uno al diagnóstico de preeclampsia. Esa estadística, discúlpeme, ¿es colombiana o es en todo el mundo? Una de cada 12 mujeres embarazadas. Hay comunidades que son más, que tienen una prevalencia mayor. Colombia, por ser un país tropical, tiene una prevalencia alta, pero hay países del mundo que tienen mayor porcentaje de prevalencia. Uh-huh. En los países desarrollados que están cercanos a los polos, la prevalencia de la enfermedad es mucho menor. Ajá. Entonces, por ejemplo, en los países escandinavos probablemente la prevalencia de la enfermedad no supera el 2% de los embarazos. O sea, por lo tanto, preeclampsia es una enfermedad frecuente en nosotros, países que somos un país subdesarrollado. Doctor Castro, ¿qué puede ocurrir con una madre que viene con un embarazo normal y de pronto se le detecta preeclampsia? ¿Qué riesgo corre ella? Bueno, la preeclampsia es una enfermedad per se muy grave, es una enfermedad que puede tener todo tipo de complicaciones, puede pasar como una enfermedad sin mucha severidad, pero los riesgos de una mujer que tiene preeclampsia son altos.
es una enfermedad que la llamamos nosotros sistémica, es decir, que puede afectar cualquier órgano de la mujer, puede alterar el cerebro, la placenta, el corazón, los pulmones, el hígado, la propia coagulación. Entonces, parte del seguimiento y manejo de estas pacientes es estar muy atentos a qué tipo de órgano o de sistema está afectando para poder hacer el tratamiento. Pero es muy peligrosa en ese sentido. ¿Es una enfermedad potencialmente mortal? Es una enfermedad potencialmente mortal. De hecho, en la mayoría de los pacientes de los países en vía de desarrollo, es la primera causa de muerte asociada al embarazo. Doctor Bautista, hablamos de preeclampsia como si existiera algo después. Es decir, ¿hay preeclampsia y hay eclampsia? La palabra específicamente quiere decir antes de la eclampsia. Eclampsia es la paciente con preeclampsia que presenta convulsiones. La convulsión. Que presenta una convulsión en la segunda mitad del embarazo. Entonces, cuando la mujer viene, le hacemos el diagnóstico de preeclampsia, pero en algún momento del seguimiento a la enfermedad se complica con una convulsión, entonces ya hablamos de que la paciente padece eclampsia. En el conocimiento médico es mucho más antiguo el conocimiento de la eclampsia que de la preeclampsia. La eclampsia se ha diagnosticado en el mundo hace 24 siglos, mientras que la palabra preeclampsia solamente lleva un siglo en el conocimiento médico. Y en la preeclampsia es, digamos, donde se puede intervenir para evitar las complicaciones graves como las convulsiones, por ejemplo. Las convulsiones siempre son una complicación bastante temeraria, porque una de cada 20 mujeres que convulsiona fallece. La eclampsia es una de las entidades más relacionadas con la mortalidad de este problema. Entonces, nosotros los médicos siempre tratamos de educar a los que cuidan a las mujeres embarazadas, a las propias pacientes, de que el diagnóstico de preeclampsia es potencialmente de riesgo para desarrollar una convulsión y la convulsión es de riesgo para la mujer fallecer. Doctor Castro, hablando ahora de las complicaciones que pueden acarrear la eclampsia y la preeclampsia sobre el feto, ¿cuáles son esas? La preeclampsia, como dijimos, es una enfermedad que puede atacar a cualquier órgano y uno de los órganos que ataca con más frecuencia es la placenta. La placenta es el órgano que se encarga de alimentar al bebé, es el órgano que se asume la responsabilidad de mantener vivo y en un crecimiento adecuado al bebé. Cuando se altera la placenta, toda esta situación que lleva a que el bebé se nutra adecuadamente, crezca adecuadamente, se forme adecuadamente, se ve afectada. Entonces, en general, son bebés que pueden ser muy pequeños, son bebés que pueden nacer enfermos o se enferman dentro del vientre materno y incluso en algunas ocasiones la severidad de ese compromiso del bebé es tan alto que nos toca interrumpir el embarazo antes de término y sacar un bebé prematuro. Ok. Doctor Bautista, ¿cómo puede una mujer embarazada sospechar que pudiera estar padeciendo preeclampsia? Nosotros tenemos un recurso muy valioso, muy importante para el seguimiento de las mujeres embarazadas, que es el control prenatal. En la primera consulta que se le realiza a la paciente de control prenatal, se comienza la educación de los síntomas más tempranos que le pueden hacer o que deben hacer que esa paciente consulte al sistema de salud porque potencialmente puede estar desarrollando esta enfermedad. Adicionalmente, también las mujeres que están embarazadas deben asistir a una educación que se les brinda a todas las mujeres embarazadas con respecto a la educación a la maternidad. Generalmente deben ir acompañadas con las parejas y por eso también se llama educación a la paternidad. Entonces, en estos cursos, en todas las consultas se les entrega una lista de síntomas que lo deben a uno alarmar sobre la presencia de la enfermedad. Por ejemplo, el primer síntoma de la enfermedad puede ser que la mujer no se puede retirar los anillos de sus manos porque los deditos están totalmente edematizados, totalmente hinchados. O también otro de los síntomas de la enfermedad puede ser una mujer que nunca ha tenido dolores de cabeza, presenta un dolor de cabeza a nivel de la frente muy intenso que no pasa
rápidamente. Entonces, si este dolor de cabeza se presenta, debe la mujer consultar al médico, al control prenatal, a su sistema de salud. Pero hay una curiosidad importante. Muchas mujeres son totalmente asintomáticas. Entonces, el diagnóstico lo hace el médico cuando en el control prenatal encuentra la tensión arterial aumentada. Doctor Castro, ¿y qué tratamiento se le puede ofrecer a una mujer con esta condición? Como es una enfermedad que no conocemos exactamente cómo es que funciona, cómo es que se produce y cómo es que evoluciona, lo que hacemos normalmente en medicina es tratar de darle manejo a los síntomas que tiene la paciente, pero el único tratamiento definitivo, el único tratamiento que realmente cura la preeclampsia es terminar el embarazo, porque gran parte del problema está en la placenta. Entonces, en el momento en el que se saca la placenta, la enfermedad, por decirlo así, se cura. El gran problema y el gran reto que nos plantea la preeclampsia es que no sabemos en qué momento se va a presentar. Cuando la preeclampsia se presenta muy tarde en el embarazo y el bebé ya está lo suficientemente maduro para tolerar la vida extrauterina y para poder respirar y sus pulmones están maduros, la preeclampsia se define, digámoslo, de una manera mucho más expedita. Sabemos que terminamos el embarazo y vamos a tener un bebé con unas muy buenas probabilidades de salir adelante. Pero cuando la preeclampsia se nos presenta muy temprano en el embarazo y sabemos que ese bebé no es capaz de sobrevivir porque le falta madurez a la mayoría de sus sistemas, ahí es donde la preeclampsia se nos convierte en un problema mucho más grande. Claro. Porque a veces tenemos que sacrificar el embarazo para poder sacar adelante salvar la vida de la mamá. A la madre, sí señor. Mi nombre es Lucy Manotas, soy pediatra. Bueno, mi embarazo fue totalmente normal. Se desarrolló pues a lo último, como hacia el tercer trimestre. Tuvo un poquito de elevación del azúcar, pero fue controló con una dieta libre de harinas. Posteriormente, como hacia el final, como hacia la semana 37, comencé a hincharse los dos pies. Y no era una hinchazón de la que venía normal, sino que ya venía hinchándose mucho más y no se recuperaba con el subir los pies. Entonces me preocupé y comencé a tomé yo la tensión arterial. Salió un poquito elevada, pero desconfié porque me la tomé yo misma. Y entonces procedí, como trabajo en un hospital, entonces decidí pasarme por la unidad de ginecología a que me tomaran la tensión y efectivamente estaba alta, estaba en 170-120. Por las tensiones arteriales que tenía, seguía dijeron que era preeclampsia, pues me tomaron entonces todos los estudios en ese momento. Pero yo no sentía nada, no sentía absolutamente nada. Solamente fue que se me hincharon los pies y ya. Pues me hicieron de todo, me hicieron cuadro hemático, me hicieron pruebas de función renal, hepáticas, parcial de orina, todos los exámenes que se requieren para determinar complicaciones de preeclampsia. Todo lo que me hacían de ecografías y de Doppler de arterias uterinas salieron normales, todas mis tensiones salieron normales, inclusive yo tuve controles como dos días antes de la hinchazón de los pies con el ginecólogo y con el anestesiólogo y todas las tensiones salieron normales, no tenía ningún síntoma. En teoría lo único que tendría como predisposición sería mi trabajo, que yo tengo un trabajo con mucho, donde manejo mucho estrés. Que el ginecólogo me decía que si no lograban estabilizarme y trasladarme a la clínica donde yo quería tener mi bebé, me iban a desembarazar por cesárea. Pero como se pudo lograr la remisión a donde yo quería tener mi bebé, pues allá llegué, me colocaron medicamentos, me colocaron un catéter donde pudieron aumentar las dosis de los medicamentos y estabilizar la tensión arterial. Cuando ya se estabilizó y que vieron que todas las condiciones estaban bien, que todos los paraclínicos estaban normales sin ningún tipo de complicación, entonces el ginecólogo me dio la opción de decidir si quería por parto vaginal o por cesárea. Y pues yo, entre los dos, decidimos que parto vaginal, porque yo quería parto vaginal. Como se detectó a tiempo, pues no hubo ningún tipo de complicaciones. Yo tomé antihipertensivos posterior al parto, pero nada, mi hija yo la lacté perfectamente, no tuve ningún tipo de complicaciones con la lactancia.
Y a la, más o menos como a los 20 días al mes, yo ya estaba sin antihipertensivos. Y actualmente no tengo ningún tipo de repercusión, no soy hipertensa, nada. Pues fue un momento difícil, no fue un momento fácil, sobre todo porque a uno se le desborona todo, todos los planes. Uno pues no quiere terminar en una unidad de cuidados intensivos, no con todos los medicamentos. Pero gracias a Dios, como yo tuve toda mi, no tuve ninguna complicación en el embarazo, fue un embarazo a término, se pudo manejar muy bien, se controló muy bien la tensión arterial y no tuve ninguna complicación, pues obviamente para mí me fue muy, muy, muy bien. Pues quiero recomendar a todas las mujeres que se hagan controles prenatales estrictos, que ante cualquier duda, ante cualquier que sienta que tenga algún tipo de complicaciones, pues asistan a un centro asistencial que tenga edad de tercer nivel, que cuente con todas las condiciones, unidades con un ginecólogo, unidades de cuidados intensivos, neonatales y de adultos, y que sea un personal preparado para poder manejar este tipo de complicaciones. Una pregunta, doctor Bautista. ¿Esta interrupción del embarazo, digamos, se hace a través de una operación cesárea o se puede hacer a través de un parto vaginal? Un buen porcentaje de las pacientes que tienen preeclampsia, sobre todo las que están más graves, las que nosotros vemos más complicadas, hay que tratar de desembarazarlas en el transcurso de 12 a 24 horas. Muchas veces el embarazo está lejos del término, es un embarazo mayor de 24 semanas, pero menor de 37 semanas. En estas pacientes, cualquier proceso para terminar el parto por vía natural se vuelve más allá del tiempo prudente para evitar las complicaciones de la enfermedad y por lo tanto los médicos tenemos que recurrir a la operación cesárea para tratar de esta manera de resolver el problema más rápido de la enfermedad, que es terminar el embarazo, retirar la placenta y dejar el bebé en un ambiente menos hostil que el propio útero de su propia mamá. Doctor Castro, ¿es cierto que las mujeres que han sufrido preeclampsia en un embarazo previo tienen mayor probabilidad de sufrirlo en un embarazo futuro? Sí, eso es correcto. El solo hecho de presentar una preeclampsia ya implica que en términos generales una de cada cuatro de estas mujeres va a volver a repetir la enfermedad en un embarazo subsiguiente. Hay otros factores que están ahí asociados, pero uno de los factores más importantes que nos permite predecir una eventual preeclampsia es haber presentado una preeclampsia en un embarazo previo. Anterior. Uh-huh. Doctor Bautista, usted señalaba que la clave está en el control prenatal, en la educación que se le puede dar a la madre, al padre, a la pareja. Cuando una mujer tiene un diagnóstico de preeclampsia, ¿qué es lo que no debe hacer esta mujer? ¿Cuáles son esos mitos alrededor de la preeclampsia que es conveniente borrar de la memoria? Más allá de que las pacientes no deben hacer, lo peor que pasa en el contexto que nosotros hacemos de seguimiento a nuestra población, a nuestras propias pacientes, es que muchas de ellas llegan muy tarde al control prenatal. Entonces, por ejemplo, una mujer que llega ya llegando al final de su embarazo a control prenatal, el médico ni siquiera sabe qué cifras de tensión arterial maneja la paciente en las primeras semanas del embarazo. Lo ideal sería que todas las mujeres asistieran a una consulta que se llama preconcepcional, o sea, antes del embarazo, antes de la concepción, para que el médico identifique los factores de riesgo, que son múltiples, que pueden aumentar el riesgo de que estas pacientes en el embarazo desarrollen la enfermedad. Una vez hecho el diagnóstico de preeclampsia, es obligatoria la hospitalización de todas las pacientes que tengan el diagnóstico de preeclampsia. Nosotros no hacemos manejos ambulatorios de pacientes con preeclampsia. Hemos tenido casos, por ejemplo, de médicas
que les decimos, tienen preeclampsia y ellas no se dejan hospitalizar que porque ellas se pueden cuidar. Y cuando regresan nuevamente están mucho más complicadas, han aparecido más complicaciones, han aparecido desenlaces críticos y esto hace que la evolución de estas pacientes sea mucho peor porque no se acogieron a la hospitalización obligatoria una vez realizado el diagnóstico de preeclampsia. Doctor Castro, ¿cuáles son esos factores de riesgo que acarrean la preeclampsia que podemos controlar, que podemos advertir antes de aparición de la enfermedad? Digamos que la enfermedad está muy asociada al corazón y tener una vida sana es una manera de disminuir la probabilidad de tener una preeclampsia. En las mujeres que tienen mejor entrenamiento del corazón, mujeres que hacen algún tipo de ejercicio aeróbico, al parecer esas pacientes presentan menos preeclampsia. La obesidad y la diabetes se están asociando o están asociadas a la aparición de preeclampsia. Por lo tanto, tener una vida sana, insisto, es una manera probable de disminuir esa incidencia. Ya en pacientes en las que tienen unos factores de riesgo muy determinados, como por ejemplo pacientes que ya hicieron una preeclampsia o pacientes que ya son hipertensas, porque las que ya son hipertensas también tienen más riesgo de preeclampsia, existen algunas intervenciones del control prenatal que pueden disminuir la aparición de la preeclampsia. Tal vez las dos más renombradas son la aspirina a dosis muy bajitas, la misma que se utiliza para el corazón. Durante el embarazo. Durante el embarazo. Tomar aspirina. Y también hay buena evidencia que muestra en el mundo que aumentar el consumo de calcio en estas mujeres puede también disminuir. Por eso es muy importante el control prenatal, como lo decía el doctor Bautista, porque algunas cosas se pueden implementar desde la consulta preconcepcional o en una de las primeras consultas del embarazo cuando uno detecta estos factores de riesgo. Doctor Bautista, ¿qué mensaje final tendría usted para nuestra audiencia con relación a este tema tan, tan importante? La preeclampsia es una enfermedad que no respeta estrato social, no respeta raza, no respeta profesión. Hemos tenido médicas que han fallecido por preeclampsia. De hecho, nosotros hablamos de un noviembre negro por allá hacia el año 2007, donde tres médicas fallecieron por preeclampsia. Hágame el favor. Y de estas circunstancias, el control prenatal siempre debe estar haciendo la pesquisa de qué pacientes se complican con la enfermedad, porque nosotros sí podemos evitar complicaciones graves de este problema cuando hacemos un diagnóstico oportuno, cuando hacemos un seguimiento oportuno de las complicaciones, cuando mandamos a la paciente a hospitalizar al sitio adecuado. Estas pacientes tienen que ser tratadas en el hospital donde haya más nivel de complejidad. No se pueden tratar en cualquier hospital, por lo tanto es una paciente que necesitamos educarla para que asista, para que entienda que esto es una complicación factible de su embarazo, que esto no, en esta complicación no aparecen culpables. No puede uno señalar que fue por culpa de aquel factor o aquel otro. A veces de manera inesperada aparece esta enfermedad y tenemos que recurrir al tratamiento de ella para salvar la vida de la mamá y probablemente también salvar la vida de su hijo. Doctor Alejandro Bautista Charri. Doctor Alejandro Castro Sanguino, muchas gracias por haber acompañado a nuestra amable audiencia en este programa tan interesante y de tanta, tanta vigencia. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.